Juan Pío Ortiz, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora, dio a conocer que aunque no maneja cifras exactas, la inclusión de personas con discapacidad en las empresas con puestos laborales ha sido significativa. En el estado se maneja que hay un 2%. A nivel general se viene trabajando con las diferentes empresas privadas para poder ver esa inclusión laboral a las personas con discapacidad y sobre todo tratar de llevar esa alianza que es determinante para que ellos conozcan que aparte de tener el derecho, tengan conocimiento que existen los ajustes razonables y cómo la persona con discapacidad se les puede ajustar esos ajustes para que puedan desarrollarse en lo que tiene que ver un entorno amigable para poder hacer sus funciones de trabajo, lo cual la persona con discapacidad hemos considerado que somos muy productivo, muy disciplinado y podemos desarrollar esa parte laboral sin ningún problema, siempre y cuando se den todos los procesos para poder quedar incluida esa parte de la parte laboral. ¿Se están dando esas oportunidades de empleo? Se están dando y se viene trabajando, porque no es solo el hecho, como decimos, de que se dé la oportunidad de empleo, sino caracterizar y ver el perfil en la parte donde se puede desarrollar la persona con discapacidad y las diferentes discapacidades. Si hablamos de un ajuste razonable para la persona con discapacidad motora, se tiene que ver mucho en la parte de accesibilidad, en lo que es la infraestructura, el entorno. Si vemos en la parte de una persona ciega, tiene que haber un proceso de seguimiento para cómo inducir y tener el cómo desarrollarse. También tiene que ver en su ajuste razonable a la parte en lo que tiene que ver a los lectores de pantalla, porque también ellos pueden hacer uso de la computadora y inducirlo a un proceso de inducción para poder ellos ser incluidos, y si es en la persona con discapacidad sorda, igual. Noticias 12, Darlene Téllez.